Huelga de recogedores de basura. Huelga de controladores aéreos. Huelga de electricistas. Marchas y protestas de maestros y alumnos por reformas al sistema educativo. Escasez de combustible. Desabasto y aumento en precios de vegetales, frutas y verduras. Inconformidad con la reforma laboral. Y no, no estamos hablando de Cuba o Venezuela, como lo harían tradicionalmente CNN, Fox, Deutsche Welle, NBC, CBS o El País de España. En esta ocasión, estamos hablando de Francia. Sorte.